Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo y una nueva serie. Y esto es Rise of the Tomb Raider, la secuela directa de la anterior que tuvimos en esta generación. No, en esta, bueno, ya en la pasada, ¿no? Digo, en esta generación tuvimos una edición, pero bueno, realmente viene de la anterior generación. Ese Tomb Raider de 2013, reinicio de la saga. Y aquí parece que tenemos una Lara que, bueno, ya va cogiendo ya el tema este de... de, ¿cómo se dice? De la arqueología... ya, a tope, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Porque, bueno, realmente el otro juego era casi los inicios de Lara. No era una superviviente en sí y empezamos a ver cómo se fue haciendo una superviviente, ¿no? No sé si me entendéis. Juego que tenéis también en el canal, que cuando lo grabé, yo grabé la versión Ultimate Edition, esa edición que sacaron en Xbox One, PS4. La que traje fue la versión de PS4. Y me acuerdo que lo grabé en 3 días de la viciada que me pegué. Es que me moló un huevo. Es que fue un juego que su día ya en PS3 lo jugué y me encantó. De mis favoritos de 2013. Y vamos, lo rejugué y encantado de rejugarlo. Ahora tenemos este Rise of the Tomb Raider, que en principio ahora solo lo tenemos para Xbox One y Xbox 360. Dentro de unos pocos meses lo tendremos en PC. Y más o menos en un año se supone que saldrá en PS4. Y no sé si saldrá en PS3 también, eso no lo sé. En principio supongo que quizás sí, porque como va a salir también, bueno, como salió también para 360, pues quiero imaginar que sí, pero bueno, vete tú a saber. Vamos a empezar esta aventura. Tengo varias series por ahí también pendientes de traer. Quiero empezar a traer también Uncharted, porque quiero traer el 1, el 2 y el 3 al canal antes de que salga el 4. Entonces estoy muy pillado de tiempo y muy pillado en el tema de que todavía tengo juegos ahí que estoy subiendo, a ver cómo lo hago. Porque quiero también traer Mad Max, que os lo dije, y lo voy a traer. Muy guapo, por cierto, ¿eh? Yo, para mí, el tapado del año. No es el mejor juego de la historia, pero muy entretenido y divertido, la verdad. Está muy guapo y lo traeré. Pero quizás traiga un poquito antes los Uncharted, ¿vale? Para poder traerlo a tiempo, ¿vale? Antes de que salga el 4. Al menos el Uncharted 1 empezará a subirlo en cuanto acabe algo de lo que estoy subiendo actualmente. Dicho esto, vamos a empezar esta aventura, Rise of the Tomb Raider, que como sea ya como la anterior, me lo voy a pasar pipa y ya si lo mejora, que parece que lo mejora, va a ser la leche. Vamos a pulsar el botón que nos dice y vamos a ir a opciones, si es que salen. Supongo que saldrán, vamos. Sincronizando datos, pim pam. Vale, la suscripción a Square Enix, no sé qué, no sé qué más. Vale, esto lo voy a pasar, ¿vale? Este paso lo voy a pasar, porque ahora no quiero enrollarme aquí. Ya lo miraré yo. Calibrado, ajusta el brillo hasta que el logotipo casi no sea visible para una mejor... vale, bueno, yo ahora mismo lo veo algo, pero no mucho. Voy a dejarlo así tal cual. Vale, sí, expediciones, esto creo que es un modo de juego, esto de expediciones. Pero bueno, ya lo miraré por ahí. Ahora vamos a ir a lo que vamos, quiero ir a opciones para ver si hay subtítulos por aquí. Vale, subtítulos. Esto, como siempre. Sí con color, sí sin color. Hostia, esto... activa los subtítulos en los diálogos. Sí con color, aplica un color de texto diferente para cada personaje para saber quién está hablando. Sí sin color, muestra el texto blanco para todos los personajes. Bueno, pues vamos a ponerlo con color, ¿vale? Aunque bueno, no sois tontos y supongo que sabréis quién es el que está hablando y tal. Pero bueno, por cambiar un poco, vamos a ponerlo así sin color. ¿Vale? Y vamos a dar a nueva partida. Y ranura uno mismo. Hostia, qué ganas de empezar. Dificultad de combate. Aventurera. Bueno, estos bloques son las dificultades fácil, normal, difícil y lo más chungo. Vamos a poner normal, ¿vale? Para disfrutar la aventura tal cual. Y tampoco que sea demasiado fácil. Que no sea un paseo. Normalito. Vamos allá. Qué ganas tenía. Es un juego que tenía muchas ganas este año realmente, ¿eh? Y eso que ha salido en Metal Gear este año. ¿A alguien a superar los límites de la experiencia humana? Y afrontar lo desconocido. De niños cuestionamos lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé.
Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. ¿Tenemos que ir ahí? Hostia. Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. Vale, ya tenemos el control. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomémoslo con calma. Alcanza la cumbre de la montaña. Bueno, decía que mira que este año han salido juegazos. Hostia. Tenemos que seguir avanzando. Vaya que se viene viento. Es que este año ha sido un juego, un año de juegazos y este era otro que le tenía muchas ganas. Es que hay tantos que tela. Pero en fin, vamos a centrarnos en el juego ya. Por cierto, vistas muy, pero que muy espectaculares. Muy guapo, tío. Aquí el sonido de la nieve, el rastro que dejas al caminar. Y el viento que hace, que pinta que hace un frío que pela. Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Vale. Hostia, la verdad que vaya vértigo, como llegas de aquí te pegas una leche. ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Perdí pie! ¡Estoy bien! Pues no pierdas pie. Te lo estoy diciendo, si antes lo digo, como te resbales, mira. Tobogán y hostia el canto. ¡Me cago en la puta! ¡Si antes hablo! ¡No! ¡Si antes hablo, tío! No es que lo dije. Vale, tenemos que movernos. Vale. Voy a bajar por ti. No. Es demasiado peligroso. Puedo volver a subir. ¿Estás segura? Quédate ahí. Claro que sí, hombre. Venga, vamos. Paredes escalables. Es posible escalar por paredes escarpadas de hielo y roca. Bueno, esto como en el anterior juego, supongo que sea. Supongo que saltar, eso es. Saltar y ahí estamos. Creo que incluso aparte de movernos así podíamos saltar y... Vale, sí, igual que en el anterior. Pues ahí atrás digo tobogán y hostia y casi se cumple. Madre mía. Si antes lo digo, a veces vale más que me quede callado, oye. Vale, ahora es boque. Ahí. Bien. Vámonos. ¡Agárrame! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¡Vas a hacer que me dé un infarto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Y aquí va con los piolets para escalar, pero que ya los vimos en el primer juego. Si en los anteriores Tomb Raiders eran típicas las... Parece que tendremos que atravesar. Las dobles pistolas. Pistolas dobles típicas. Parece que estos Tomb Raider son los piolet, tío. Vámonos. ¿Hay una cueva ahí? Parece que sí, así nos resguardamos un poco del frío y del viento. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. Pues sí. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Bueno, creo que si fuese a esconder una ciudad perdida, este sitio dejado de la mano de Dios sería una buena elección. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La Trinidad. Hostia. He de decir que... los últimos gameplays y cosas que sacaron antes de salir el juego no lo he visto para llegar sin verlo. O sea, solo vi algún tráiler y tal. No quería ver mucho de este juego. No lo había comentado tampoco. Porque quería descubrirlo yo. Mira, chaval, qué guapo. La tormenta se acerca. Tenemos un par de horas como mucho. Pues movámonos. Debería ser suficiente. Casi hemos llegado a la cima.
Así a lo mejor quedará más difícil todavía. Mucha nieve hay, ¿no? Le cuesta andar. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Por cierto, aquí este personaje, Jonah, si no lo recordáis o lo que sea, salía en el anterior Tomb Raider ya. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien, ¿estás listo? ¡Manos a la obra! Vale, tengo que saltar a la pared esta de hielo. Vale, sí. Vámonos allá ya. Hay que ir con cuidadín, ¿eh? Esto pinta que resbala. Aunque bueno, con las botas esas con clavos. Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. Con cuidado. ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡No he estado cerca! Vale, vale, bien, 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 bien. Es por aquí, sí. Bien. Uf, hay que subir ya porque esto se nos va a caer encima en una de estas que lo veo venir, tío. Está vibrándome el mando, vosotros claro, no lo notáis naturalmente, pero me está vibrando por momentos. Que da la sensación, pues de esto, que se va todo a tomar por culo. Voy a sujetarme bien. Vas a poder cruzar. ¡Puedo hacerlo! Hostia, tengo que saltar allí, chaval. Vale, a ver. Una, dos y tres. Bien, no. Uf. Hostia. Creo que yo no podría hacer ese salto. Ay, Jonah, Jonah. Tienes que entrenar, hombre. Si quieres seguirme, tienes que entrenar. Mira, él dándome ánimos. Vale, hay que subir. Ahí, uff. Hay que tener fuerza para esto, ¿eh? No penséis que es tontería. Qué guapo, tío. Jonah, lo logramos. Veo las ruinas. ¡Joder! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? Sí. Tiraré para subirte. ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el... Vale, 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 a columpiarse. Allá vamos. Hostia, me está aguantando el peso, tío. Eso tiene que ser jodido. Que aunque no sea aquí un pedazo, tío, Lara, pues... Oye, tiene que pesar. ¿Quieras que no? ¿Ahora? ¡No, tío! ¡Aguanta! 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 No me dejes aquí vendir. Vamos un poco más, un poco más. Bien. Arriba, 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 arriba. ¡Cómo la puta! Esto se viene abajo. ¡Hostia! ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡Guau, guau, 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 guau! Correr delante de una luz, chaval. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡No te caigas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sube! ¡Mierda, que doy saltos cuando no hay que saltar! ¡Uf! Y hay que seguir corriendo. ¡Vámonos! ¡Corre! Vas muy lenta, te lo digo. ¡Buah, chaval! Vale, yo creo que una cuerda. Debe ser una tirolina esto. ¡No! ¡Que no he pillado eso! ¿Qué dices, tío? ¡Voy a muerte más gilipollas! Vale, vamos. A estos momentos el Tomb Raider molan un huevo, tío. Lo de salir a la carrera delante de una luz. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ahora sí, vale. Bien, bien.
Buah, mira lo que se viene ahí, chaval. ¡No! Pues es que me mataba, tío. Buah, ahora tobogán, momento tobogán. ¡Violet! ¡Engánchate! ¡Uf! Vale, supongo que a la derecha. ¡Hostia, que viene ahí! ¡Sube! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡No te pares! ¡Hostia, que se va abajo! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, tío, es que he saltado ahí! ¡Ah, no! Vale, es que salté. ¡Vamos! ¿Hubo un sitio en el que salté que las no tenía que haber saltado o qué? ¿A qué? Vale, vale, no hacía falta que hubiera saltado. Por eso luego me caí al agujero. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Toma! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Nos cogió, tío. 2 semanas antes. Vale. Londres, Inglaterra. La mayor crueldad de la vida es la tristeza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos, hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. Siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Oh, tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios mío, Lara, no. Es una locura.
Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Es su dinero. Aquí pasa algo. La milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡No! ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda, mierda! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Frontera noroeste de Siria. Vaya cambio, ¿no? ¿Pasamos? Pasamos de la nieve a terreno desértico. La tumba perdida. Busca ruinas en los acantilados. Pues bueno, gente. Yo creo que como inicio de la serie está bien. Voy a dejarlo con estas vistas. Y poco más. Buen inicio del juego. Tomb Raider en estado puro. Y parece que hay explosiones por ahí, por la ciudad. Están en guerra mínimo, ¿no? Vaya comienzo de juego que hemos tenido. Y vaya final de capítulo. Vale, el próximo capítulo continuaremos y estamos en Siria. Tengo muchas ganas, la verdad. Así que bueno, voy a este capítulo a ir despidiéndolo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.